Los elementos vitales de la atmósfera originaria podrían seguir aún en el planeta, aunque retenidos por el frío extremo. Para terraformar Marte, tendremos que devolverles de nuevo a la vida después de 3.000 millones y medio de años congelados. Fase 1. Marte Azul. Marte es hoy un mundo seco y helado, pero los colonos procedentes de la Tierra algún día buscarán la forma de convertirlo en su hogar. El primer y más importante paso para hacer Marte habitable es calentarlo. El problema fundamental de Marte ahora es que está demasiado frío. Para iniciar la terraformación, tendremos que calentar Marte desde sus 80 grados bajo cero de temperatura media a 25 grados en las regiones más cálidas próximas al Ecuador. Y para generar tanto calor, se necesitará algo muy drástico. Robert Zubrin, ingeniero aeroespacial, escritor y ardiente defensor de la colonización y terraformación de Marte, ha reflexionado sobre este problema. Inicialmente pensé en una gran variedad de técnicas, algunas de las cuales implicaban una violencia considerable. Pensó en bombas de hidrógeno para fundir el hielo y calentar la atmósfera, o en atraer rocas espaciales del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter y estrellarlas en Marte. Pero lo ha pensado mejor. He comprendido que, aunque algunas de ellas pudieran ser factibles en teoría, ninguna era factible en la práctica. La visión de Marte a largo plazo de Zubrin implica personas, colonos permanentes que consideren el planeta su hogar. Y ellos querrán sobrevivir al proceso de calentamiento. Las personas que se ocuparán de terraformar Marte serán las personas que vivirán en Marte. Y ellas son las únicas que dependerán tanto del resultado como para querer invertir los recursos necesarios para cambiar un planeta. Así que no querrán hacer cosas como lanzar bombas de hidrógeno en el Polo Sur. De hecho, existe una forma más sencilla y la hemos puesto en práctica en la Tierra durante los últimos 150 años. Sabemos cómo calentar un planeta y estamos demostrando que sabemos hacerlo aquí mismo, en la Tierra, donde probablemente no sea una buena idea. Quemando combustibles fósiles, el carbono almacenado en las antiguas plantas, emitimos CO2 a una velocidad mayor de lo que la Tierra puede absorber. En el proceso aumentamos la capacidad de la atmósfera de nuestro planeta para absorber el calor solar. Y estamos viendo el tipo de resultados que a los colonos les gustaría ver en Marte. Sabemos cómo calentar planetas. En Marte haríamos exactamente lo mismo que estamos haciendo en la Tierra. Tendremos que instalar literalmente pequeñas fábricas en Marte cuyo propósito será producir gases de invernadero. Resultaría prohibitivamente caro llevar combustibles fósiles desde la Tierra, y aunque no fuera así, costaría miles de años producir suficiente CO2 para que su efecto se notara en Marte. Pero hay gases de efecto invernadero más potentes que podrían producirse con materiales presentes ya en el planeta. En el Instituto Tecnológico de California, Margarita Marinova los ha estudiado y expuesto a la radiación infrarroja para conocer su eficacia absorbiendo calor. Algunos simplemente dejan pasar la energía a través de ellos, pero otros gases absorben la energía. El más potente, formado por sulfuro y flúor, produce un efecto invernadero 1000 veces mayor que el dióxido de carbono. Una cantidad muy pequeña de gas produce un efecto muy potente. En el suelo de Marte hay flúor y sulfuro. Así que es posible imaginar fábricas que absorben aire de Marte y usan sus suelos para, mediante un proceso químico, producir esos supergases de invernadero y liberarlos en la atmósfera. En cierto sentido, la parte más difícil de todo el plan de calentar y colonizar Marte es ese primer paso.
El paso inicial de producir gases de invernadero en un planeta sin infraestructuras, sin instalaciones, nada. Todo ha de empezar desde cero. McKay calcula que llevaría aproximadamente un siglo calentar Marte lo suficiente para que pudiera existir agua en estado líquido en su superficie. Eso significaría aumentar la temperatura veraniega por encima de los 32 grados en algunas áreas y producir gas suficiente para crear una presión atmosférica 10 veces mayor al menos. Las fábricas nunca podrían conseguir eso por sí solas. Pero no necesitarían hacerlo. Unas temperaturas ligeramente más cálidas harían que el antiguo CO2 que queda en Marte comenzara a surgir del suelo y de los casquetes polares y permaneciera en la atmósfera todo el año. El hielo comenzaría a fundirse aportando vapor de agua a la atmósfera, y el vapor de agua es otro potente gas de invernadero. A medida que la atmósfera se densifica, la temperatura aumenta. Al elevarse, la atmósfera se densifica aún más y el proceso sigue creciendo automáticamente. Necesitaríamos calentar Marte aproximadamente 10 veces más de lo que hemos calentado la Tierra con CO2 durante los últimos 100 años. Pero lo haríamos con la ayuda de los supergases de efecto invernadero, que son 1000 veces más eficientes que el CO2. En la Tierra no intentamos calentar el planeta, sucede a pesar de todos nuestros esfuerzos por evitarlo. Imaginemos que realmente pretendiéramos producir gases de invernadero. Para ello, maximizaríamos su eficiencia para calentar el planeta y los liberaríamos a propósito. No es difícil imaginar que podríamos calentarlo 10 veces más de lo que lo hacemos ahora. Cuando la atmósfera se densifique hasta el punto de que el hielo pueda fundirse y permanecer de forma estable en estado líquido, el ritmo de calentamiento se acelerará aún más. La sonda Fénix encontró que un pequeño porcentaje de la superficie del planeta es de un mineral de carbono similar a la calcita. Los satélites han detectado señales de que estos carbonatos podrían encontrarse por todo el planeta. Al mismo tiempo, los robots de exploración han encontrado minerales que se formaron en aguas extremadamente ácidas, prácticamente ácido sulfúrico. Ahora el suelo está seco, pero podría seguir siendo ácido, y combinado con los carbonatos, podría ser la receta para producir dióxido de carbono. Para demostrarlo, McKay mezcla un carbonato, calcita molida, con suelo de Marte simulado conteniendo ácido seco. Luego le añade agua. Al añadir agua, espero que ésta active el ácido e inicie una reacción que descompondrá el carbonato liberando CO2. Podemos ver cuando ocurre. Vemos que al liberarse el gas forma espuma. Me gusta verlo, no es ninguna sorpresa. Esperaba que pasara esto. Aún así, cuando pruebas algo y funciona, siempre está bien, es estupendo. Se libera el CO2, el gas sale del suelo. Los componentes están ahí. El ácido y los carbonatos están ahí, pero sin agua no reaccionan. Esta podría ser la forma de fabricar una atmósfera densa en Marte, simplemente añadiendo agua. McKay calcula que tras 100 años de calentamiento la mayor parte del dióxido de carbono saldría del suelo, densificando la atmósfera de Marte y haciendo que su cielo se volviera azul al filtrar la luz solar. El hielo se fundiría y el agua llenaría las antiguas hondonadas por primera vez en miles de millones de años. Conforme se evapora el agua, el vapor se acumula en la atmósfera y comienza a llover. En las regiones más frías y en las zonas más elevadas, nieva. Podemos imaginar que después de 100 años de calentamiento, Marte tiene una atmósfera más densa, tiene agua en la superficie, tiene nubes, vuelve a llover. Desde el espacio se parece mucho a la Tierra, parece una canica azul. Volveríamos a tener de nuevo en nuestro sistema solar dos planetas azules. Creo que sería una visión maravillosa. La mayor parte de este nuevo Marte azul sería un mundo glacial, como el verano en el Círculo Ártico, con una presión atmosférica equivalente al doble de la altura del Monte Everest.
pero sería habitable en una forma en que Marte no lo es hoy. Las condiciones de la superficie son bastante agradables. El verdadero problema es que el aire no es respirable. La atmósfera es dióxido de carbono. Los humanos no pueden respirar dióxido de carbono puro. Habría oxígeno entre el dióxido de carbono, pero en niveles muy bajos e insuficientes para respirar. Así que para moverte por Marte después de calentarlo, no necesitarías un aparatoso traje espacial, pero sí algún tipo de sistema para respirar como el de un submarinista. La primera fase de la terraformación ha concluido. Pero el siguiente paso, convertirlo en un lugar verde y crear una atmósfera respirable, conllevará mucho más tiempo y un proceso mucho más difícil. Fase 2. Marte verde. Tras 100 años de calentamiento, Marte está preparado para la vida. Pero, ¿qué podría sobrevivir aquí? El suelo de Marte está formado por algo llamado regolito, rocas pulverizadas y minerales que podrían o no contener los nutrientes químicos necesarios para las plantas. La sonda Fénix buscó nitrógeno, el nutriente esencial, y no lo encontró. Pero otros componentes químicos en la muestra pudieron ocultar su presencia. Lamentablemente carecemos de datos que lo confirmen o descarten directamente, pero el nitrógeno es la clave. Necesitamos nitrógeno. Es necesario que esté presente en el ecosistema. Casi con toda seguridad, el nitrógeno formaba parte de la mezcla original de elementos en Marte. Y la energía explosiva de los impactos pudo convertirlo en un compuesto mineral del subsuelo. En ese caso, el suelo podría estar sembrado de microbios como las cianobacterias, capaces de descomponer esos minerales y de volver a poner el nitrógeno en circulación. En el proceso, mediante fotosíntesis, convierten el dióxido de carbono en nutriente y devuelven oxígeno a la atmósfera, abriendo el camino a formas de vida más complejas. Si queremos tener árboles y plantas en Marte, si queremos que exista algún tipo de vida, no solo tenemos que calentarlo lo suficiente, también tenemos que asegurarnos de que los microbios hagan su trabajo, que transformen los nutrientes microbianos que necesitan los árboles para crecer. Incluso después de 100 años de calentamiento, algunas partes de Marte seguirán como la cumbre del volcán de Orizaba. Un desierto polar demasiado frío y seco para cualquier tipo de vegetación. Puede que las zonas más elevadas y las latitudes más altas de Marte nunca superen esta fase. Pero las zonas más bajas y próximas al Ecuador serán más cálidas y húmedas, similares a las laderas de una montaña. Y en el descenso, podemos seguir la secuencia virtual del programa de repoblación de Marte a medida que el planeta se caliente.